Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Canal Charri Televisión, hoy martes 19 de octubre de 2010, día de intensa actividad política en la ciudad y en el que hemos recibido la visita del presidente provincial del Partido Popular, Elías Bendodo, y del número 2 de los socialistas malagueños, el secretario de organización, Francisco Conejo, quien ha dado a conocer que durante el próximo mes de noviembre y tras la celebración de la asamblea local, el PSOE de Ronda dará a conocer el nombre de su candidato de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el 22 de mayo de 2011. También les hablaremos de la Bienal de Cine Científico de Unicaja, que continúa desarrollándose en el convento de Santo Domingo, y de las numerosas actividades paralelas que tendrán lugar a lo largo de toda esta semana, un día en el que se conmemora también el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, principal causa de tumoración en las mujeres. El doctor Carlos Lebrún nos informará sobre el programa de detección precoz puesto en marcha hace ya 5 años por el área sanitaria de la Serranía de Ronda. A continuación, damos paso a titulares. El Partido Socialista y el Partido Popular han presentado hoy sus nuevas campañas. El PSOE informa de sus 2 años de gestión en el equipo de gobierno y los populares vuelven a reivindicar la conexión por autovía con Antequera. Hoy se conmemora mundialmente el Día contra el Cáncer de Mama. Más de 6.100 mujeres rondeñas han participado en el programa de detección precoz puesto en marcha en 2005 por el área sanitaria de la Serranía. José María Rojas Cuellar, Roque Blanco Guerrero y Esteban Gómez Naranjo encarnarán a los Reyes Magos durante las fiestas navideñas. Yolanda Ríos ejercerá de cartera real. Elías Bendodo, presidente provincial del Partido Popular, ha dado a conocer hoy una de las principales propuestas que conforman el decálogo del futuro que los populares de Ronda han puesto en marcha y que sentarán las bases de su programa electoral. Bendodo ha expresado que la principal medida del decálogo será reivindicar la conexión por autovía entre Ronda y Antequera. En este sentido, el líder de los populares malagueños ha recordado que Ronda es la única capital de comarca que no está conectada por autovía. Para dar a conocer esta propuesta, el PP de Ronda ha iniciado una campaña informativa que recorrerá todo el municipio. Según Elías Bendodo, Ronda, pese a su enorme potencial, es una ciudad abandonada por la Junta y el Gobierno Central, que ha presentado unos presupuestos generales para la provincia que no recogen ni un solo euro en proyectos para la comarca. Hoy venimos a anunciar que el Partido Popular de Ronda va a poner en marcha lo que hemos llamado el decálogo del futuro. Son 10 medidas de gobierno, 10 medidas que pretendemos impulsar desde el ayuntamiento, evidentemente tiene que ser en colaboración con otras administraciones, pero impulsar desde el ayuntamiento para que el futuro de Ronda sea verdaderamente próspero. Por tanto, hoy venimos a presentar la campaña informativa y de reivindicación de la primera medida de las 10 que va a componer este decálogo de futuro, este decálogo del gobierno que Maripaz Fernández va a llevar desde la Alcaldía en el Ayuntamiento de Ronda. La primera es una reivindicación histórica. Es absolutamente insostenible y absolutamente de vergüenza que la única cabecera de comarca de la provincia de Málaga, es decir, Ronda, sea la única cabecera, como decía, que no esté conectada por autovía. Por tanto, esa primera medida necesaria, que es la que hemos llamado muchas veces la autovía del cambio entre Antequera y Ronda, es absolutamente necesaria y para el Partido Popular se convierte en una prioridad. Pero en ello yo creo que Maripaz profundizará en cuanto termine mi intervención. Y como decía, venía por el camino, en esta hora escasa que dura un poquito más de una hora, el camino entre Málaga y Ronda, pensando en la última vez que vine aquí, a esta ciudad, y venía pensando el enorme potencial, la enorme capacidad económica, artística, turística, cultural que tiene Ronda y que no se puede comparar con otros municipios de Andalucía. La clave es sacarle provecho a ese potencial y que ahora mismo el Partido Socialista no le sabe sacar. Vivimos en un privilegio de ciudad y que hace que la miopía de este alcalde socialista, pseudo-socialista, por llamarlo de alguna manera, no han conseguido captar, ni ver, ni explotar. Por tanto, a mí me gustaría no tener que venir aquí a Ronda para contar que está siendo un municipio claramente abandonado y olvidado por los socialistas. ¿Por qué? El Partido Popular de Ronda ahora mismo es una piña, y lo digo así de claro y alto, y por tanto dedicamos el 100% del tiempo para hablar
de propuestas para los ciudadanos, para hablar de propuestas de gobierno. Ahí esta primera medida del decálogo. Cuando un partido político tiene que dedicarse en la gran mayoría de su tiempo a guerras internas, como sucede en el Partido Socialista, no tienen tiempo para dedicarse los ciudadanos. Esa es la gran diferencia que hay hoy entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Al alcalde de Ronda, el señor Marín Lara, no le interesa que Ronda prospere. Solo anda preocupado, y yo me atrevería a decir cada día más preocupado, por su posible o no posible candidatura por el Partido Socialista a la alcaldía de Ronda. Cada día que pasa, creo que tiene menos opciones de serlo. Yo creo que Marín Lara, más que una solución, es claramente un problema para Ronda y para los rondeños. Es un ejemplo de ingobernabilidad absoluta, de inmovilismo y, evidentemente, el claro ejemplo y el adalid del transfugismo del libro y de la tradición clara a unas siglas y, sobre todo, a la gente. Él ahora mismo está absolutamente centrado y preocupado en un único tema: ser el candidato del Partido Socialista, y le da igual que las pequeñas y medianas empresas de Ronda tengan que cerrar, que los empleos se pierdan en Ronda y que los autónomos vean cada día que tienen más problemas para seguir hacia adelante. La conclusión es el abandono de Ronda porque tiene las prioridades absolutamente cambiadas. Cuando uno, insisto, se tiene que preocupar de que lo quieran en su casa, tiene poco que ofrecer de cara a la ciudadanía. Como decía también antes, recientemente se han presentado los presupuestos generales del Estado para Málaga. Un 30% menos, como todo el mundo sabe, en lo que se refiere a las inversiones. Y muy importante, no hay ni un nuevo proyecto para Ronda, ni un solo euro importante en inversiones de futuro que genere empleo para esta comarca y para esta ciudad. Hoy viene aquí y parece que nos siguen los pasos. Yo estoy encantado de que el Partido Socialista le estemos marcando la agenda continuamente. En cuanto supieron que veníamos a Ronda, automáticamente se movilizó y parece que está el número 2 del Partido Socialista de Málaga hoy aquí. Yo espero que venga el señor Conejo hoy a Ronda a contarnos algo nuevo y no decir a los rondeños lo que ya saben los rondeños, ¿no? Que es que el Partido Socialista va a intentar o va a mantener como candidato a la alcaldía a un tránsfuga imputado y que ha traicionado no solo los intereses de unas siglas políticas, sino a todo el municipio de Ronda. Una persona que se ha unido al partido que gobierna la Junta y al Gobierno Central y que no ha conseguido sacar ningún proyecto importante para este municipio. Eso también es bueno que se diga y que se piense. Los presupuestos generales del Estado, a los que hacía yo referencia antes, son el claro ejemplo de que el Partido Socialista existe una gran sequía de proyectos. Y aquí quiero aprovechar para anunciaros que desde el Partido Popular de Málaga se va a crear un reducido equipo de trabajo para plantear los grandes proyectos que tiene que tener la provincia de Málaga de aquí a 10 o 15 años vista. El Partido Popular ya planificó en su momento, como ustedes saben, el AVE, el aeropuerto de Málaga, la hiperronda, el soterramiento de San Pedro, inversiones interesantes para la provincia que ahora mismo el Partido Socialista está continuando y que ahora mismo el Partido Socialista en el Gobierno no ha proyectado ni una nueva. El Partido Popular retoma nuevamente las riendas, sabemos que vamos a gobernar a partir del año que viene, y ese reducido equipo de trabajo va a planificar los proyectos esenciales para el crecimiento y el desarrollo de la provincia en los 10 y los próximos 15 años. Y quiero anunciarles aquí que una de esas pocas personas que va a formar parte de ese reducido grupo de trabajo estratégico y fundamental para el futuro de la provincia será Maripaz Fernández, con la cual estoy convencido que ella llevará claro y alto la voz, no solo de esta ciudad de Ronda, sino de toda la comarca, para los proyectos emblemáticos que hacen falta para construir el futuro de nuestra provincia. Como decía, frente a este panorama de sequía absoluta del Partido Socialista, nuestro partido, el Partido Popular de Ronda, representa claramente ese cambio que es absolutamente necesario. Maripaz y el equipo que trabaja con ella están diseñando ese decálogo de futuro que va a ser las bases claras y los cimientos claros de lo que va a ser las medidas de gobierno a plantear en un futuro programa electoral. Como decía, hoy se habla de la autovía del cambio entre Ronda y Antequera, que estoy convencido que servirá para que Ronda esté más que nunca situada en el mapa. Desde la dirección provincial se ha creado un equipo de trabajo centrado en planificar los grandes proyectos para la provincia de Málaga. Este equipo estará integrado, entre otras personas, por Maripaz Fernández. La candidata popular a la alcaldía ha argumentado que no puede existir empleo
sin que existan grandes infraestructuras ni comunicaciones. Efectivamente, hoy es un día importante porque presentamos el primer proyecto de lo que va a ser el futuro de Ronda y vamos a ir poniendo las piedras de algo importantísimo. Yo creo que todos sabemos y una de las mayores necesidades que los rondeños tenemos es la falta en infraestructuras y en comunicaciones. Y siempre el Partido Popular ha apostado en este tema por la autovía Ronda Antequera. Una año tras otro año hemos llevado a la Junta de Andalucía para presentar en los presupuestos generales de Andalucía todos los años esta propuesta y nunca el Partido Socialista ha creído necesaria esta autovía Ronda Antequera. Al contrario que los rondeños, que la mayoría de los ciudadanos apuestan por unas grandes comunicaciones e infraestructuras muy necesarias para el desarrollo de nuestra ciudad y de toda la comarca. Como bien ha dicho nuestro presidente Elías, Ronda es la única cabecera de comarca, gran ciudad, que no tiene conexión. Y estamos perdiendo el tren del futuro, estamos perdiendo el tren del progreso y eso debido exclusivamente al descuido y al olvido de los gobiernos socialistas de nuestra ciudad de Ronda. Se le llena la boca de decirnos que Ronda es importante, que Ronda es un municipio puntero, que Ronda, pero no lo vemos así en las inversiones necesarias. Sabéis, igual que yo, que Ronda ahora mismo está en torno a entre un 35 y un 40% de desempleo en nuestra ciudad. Es decir, de muchísimas familias, más de 4.000 familias que están en desempleo, que no encuentran oportunidad para trabajar y que al final tienen que irse a otra ciudad a hacerlo, ¿no? Y esto es un desastre ahora, pero también seguirá siendo un desastre si desde luego no vamos poniendo las piedras y los cimientos para un gran futuro, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Por eso hemos pensado que desde luego el principal punto del decálogo que nosotros deberíamos hacer y una reivindicación desde mucho tiempo atrás del Partido Popular es la autovía Ronda Antequera. Hemos realizado estos folletos que veis aquí delante, autovía Ronda Antequera ya, una breve explicación por detrás, hemos hecho 8.000 folletos que vamos a repartir durante estos días en todas las casas de los rondeños. Porque yo creo que al final entre todos tendremos que exigir, en este caso a la Junta de Andalucía, que de alguna forma nos ponga en el futuro, y el futuro debe ser las comunicaciones. No podemos pretender que en ciudades como Ronda haya inversiones importantes, haya empresas que quieran establecerse aquí cuando hay estas graves deficiencias que nos obligan a separarnos de lo que va a ser el desarrollo económico en los próximos años. Por tanto, es una reivindicación que nos tiene que llevar día a día a conseguir entre todos, no solo por la fuerza del Partido Popular, sino por la fuerza de todos los ciudadanos, a conseguir que por una vez los gobiernos socialistas escuchen la voz de los ciudadanos y nos hagan caso. Y nos hagan caso en algo que es fundamental y es el desarrollo, es el futuro. Y desde luego el futuro de los jóvenes de nuestra ciudad y el futuro de nuestra ciudad que se va a quedar aislada y estancada debido a la ineficacia de los gobiernos socialistas. Pero nosotros no solo pretendemos, evidentemente, lanzar esta campaña, sino que va a ser una reivindicación. Evidentemente, en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía volveremos a llevar la propuesta por parte de nuestros parlamentarios andaluces, en este caso por los parlamentarios andaluces de nuestra provincia, de Málaga, y la reivindicaremos allí donde haya que reivindicarla. Tenemos el compromiso de Javier Arenas, que saben ustedes que también visita la ciudad, el compromiso de que cuando sea presidente de la Junta de Andalucía, que lo va a ser una de sus prioridades, es decir, una prioridad establecer y poner las bases de lo que va a ser la futura autovía Ronda Antequera. No hay más, necesitamos esto porque esto es nuestro desarrollo, lo necesitamos porque es el futuro y lo necesitamos porque es la base de todo lo que vamos a proponer alrededor de esto, porque al final esto redunda en lo que venimos diciendo, en una mayor empleabilidad, la mayor empleabilidad de los ciudadanos de Ronda, que en estos momentos es fundamental. No se pueden hacer medidas para el presente
y poco más, pero no medidas ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Es decir, aquí estamos en la complacencia de esta medida dura un mes y con un mes tenemos suficiente. Saben ustedes que ese no es el resultado y que ese no es el futuro. Y la mayoría de los ciudadanos de Ronda, su principal problema, ya saben ustedes, que es el empleo. Y no puede haber empleo sin grandes infraestructuras y sin grandes comunicaciones. Por eso lo vamos a reivindicar. Yo sé que va a haber muchos ciudadanos que se van a unir a esta campaña. Probablemente en un futuro tengamos que hacer una plataforma para mejorar las comunicaciones que se realizará pues en los próximos meses para ir reivindicando aquello que nos pertenece a Ronda y que pertenece a la serranía de Ronda, porque son también muchos pueblos los que giran alrededor de esta ciudad. Y eso no lo podemos perder, no podemos perder que el centro o la centralidad de Ronda se vaya perdiendo y al final estos pueblos al final terminen huyendo hacia otras ciudades mucho que le ofrezcan mucho más que Ronda, eso no puede permitirse. Pero nosotros hablamos de esta autovía como algo real, como la realidad, frente al Partido Socialista, que saben ustedes que nos ofreció la autovía o la vía rápida de Ronda a la Costa del Sol. Vinieron aquí, presentaron sus proyectos con los altos cargos de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista y nos dijeron que era una realidad. Vieron ustedes que lo hemos mostrado, los puentes, las inversiones. A día de hoy no hay absolutamente nada. Ya saben ustedes que el parlamentario andaluz, Fran Obrarés, preguntó en el Parlamento andaluz sobre esta propuesta y no hay absolutamente nada de nada sobre esto. Hace 4 años que nos lo prometieron y fue una burla a los rondeños y fue crear falsas expectativas a una ciudad que está necesitada de grandes proyectos. Por tanto, frente a eso, frente a las falsedades y frente a las mentiras y frente a todo aquello que nos ofrecen exclusivamente como mera foto para una campaña, nosotros hablamos de la realidad de solicitar proyectos que nos pertenecen y proyectos necesarios para nuestro desarrollo. El resto de del decálogo y de las propuestas del decálogo, pues evidentemente vendrán en los meses continuos, van a formar parte de la base estructural o prácticamente de todo aquello que creemos que es necesario en diversas materias, tanto en educación como en vivienda, como en juventud, como en empleo, de lo que va a ser la base de nuestro programa para gobernar Ronda, porque estamos seguros que va a ser un programa realizado con todos los vecinos que están desde este momento aportando ya bastantes ideas y proyectos que nos estamos nutriendo y de ello y que probablemente sea y seguramente será el proyecto que va a liderar Ronda durante los próximos años.